Bien, es bueno tener memoria. No te asustes, ¿eh? No te voy a pedir nada del otro mundo. Simplemente quiero que cumplas con tu palabra. Aquella vez yo te ayudé a vos y ahora vos me podés ayudar a mí. A partir de esto quedo libre. ¿Te parece justo? ¿No me vas a atender más? Solo eso quiero saber. Entiendo. Esta fue la última. No te jodo más. Sin rencores. Te mando un beso grande. Una vez nada más, ni este vacío, ni tu llegada, ni loco, ni arrepentido. Una vez nada más, solo esta noche de amor. A veces volver duele más que irse. Evita, buen día. ¿Qué, Sevilla? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sí? ¿Qué tal ayer? ¿Cómo terminaste? ¿Cómo terminé? No sé, tu primer día de reincorporado. Ah, no, bien, 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 un poco. ¿Sí? ¿Dolores? Pero bien, bien. ¿Vos bien? Sí, sí, tranqui. Tengo unos expedientes para vos. Ahí te traigo, aguanta. Cuando me fui sentí que me desgarraba por dentro, que no iba a poder sobrevivir con todo esto que sentía. Pero entendí que eso era parte de mi camino y que ese camino lo debía transitar. Y yo me alejo, me voy. Lo juro que me voy. Pero salvame. El tiempo me ayudó a anestesiarme un poco, a vivir la vida que había planeado vivir. Ahora vuelvo a encontrarme con cosas que quise dejar atrás y que ojalá siguieran quedando hacia atrás. Ahí está bien. ¿Mírala? Dale. ¡Bien! No haga ruido, soy yo, soy Vigo, soy Vigo. Soltame el pelo. ¡No! Te suelto. ¡Tan loco! ¿Te volviste loco? Ve que sos impredecible. Pero sé que eso después de hoy va a ser imposible. Hoy entendí que voy a llevarte adentro mío para siempre. Como si nunca te fueras a morir. No tengo tanto coraje como vos. Mentira. No me jodas. No me llames más y no me mandes ningún mensaje, ¿está bien? Ah, discúlpame, ¿puede ser un vaso de agua? En breve aterrizamos. ¿Te sentís bien? Sí, sí, la boca seca nada más tengo. Sí, ya te traigo. ¿Embarazada? Sí. Vos sabés lo que es criarse sin un papá. Lo viviste. Acá tenés. Para, adentro de la cabina. ¿Estás hablando en serio? ¿Capitán? ¿Capitán, se encuentra bien? Poli, Trolli, Molly, 1, 2, 3. ¿Me estás jodiendo? No puedo creer. ¿La fiscal qué dijo cuando vio el nombre que se había puesto? No sé, se va a haber cagado de risa. Se cagó de risa. Pero claro. No. Algo peores, ¿eh? El año pasado unos espectaculares. Sí, buenas. El de Micho, Tito. Buenas. Sí, decime. Estoy buscando a Victorio Villa. Bueno. Conoce desde que nací.
Ah. Gracioso nomás. Nene, ¿cómo vas? Bien. ¿Vos? ¿Me estoy para hacer unos cafés? ¿Toman? ¿Café? Dale, dale. ¿Sí? Sí, gracias. Nada. Me gusta. No cambias más, vos. Vení, sentate. Capitán, ¿se encuentra bien? Por favor, abra la puerta, capitán. ¿Qué pasó? Por favor, señorita, regrese a su asiento. Soy oficial de policía. Escuchamos todos un disparo. ¿Qué pasó? Algo así como un disparo dentro de la cabina. ¿Se puede abrir de afuera esto? Está trabada, por dentro. ¿Quién está dentro, más allá del piloto y copiloto? El piloto y el copiloto, nada más. ¿Nadie más? No. ¿No vieron entrar a nadie? No. ¿Los nombres? El piloto Lando y el copiloto Vargas. Le dije que te había aterrizado yo. ¿Quién habló recién? Vargas, el copiloto. Me extraña que el piloto no hable. Tranquilas. ¿Alguna forma de comunicarse con tierra? Tenemos algunas intermitencias con los celulares, pero a veces... ¿Internet? Sí, también, pero intermitente, para transferencia de cosas pequeñas, nada más. ¿La clave? Te la doy. Okay. ¿Está con alguien? Eva, es un misterio, Eva. Pero cada persona que metemos ahí podría estar sentada siempre allá. La mira, se queda tranquilo y cuando sale de acá, llama a la 24 para preguntar por ella. Un logi, nunca. Gracias por venir. Desembucha, ¿para qué me llamaste? ¿En qué te puedo ayudar? No entiendo por qué me haces hablar con los periodistas si sabes que no me gusta. Bueno, no pretendo que todo te guste, Peralta. Yo no estoy en la vida para hacerte feliz a vos. Además, disculpame, forma parte de tu trabajo. ¿Qué le vas a hacer? Además, no exageres. Es un caso especial. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Perdieron contacto con un avión de Sudamericana. Iba un policía a bordo. Logró comunicarse y dio el aviso. ¿Un secuestro? No, eso le dijimos al periodismo para que no nos caigan encima. ¿Y entonces? Y parece que el copiloto se volvió loco y le pegó un tiro al piloto. Bueno, entonces vamos para el aeropuerto. ¡Pará! ¿Qué te dije recién? ¿De qué te hablé? ¡Llamá al periodismo! Para que estén las cámaras cuando llegamos. ¿De qué carajo me sirve llegar si no me ve nadie? Ese tipo es una inmundicia. Una inmundicia. Ese tipo lo único que quería era prensa. Salir a los medios. Hasta que fue lo de tu viejo. ¿Te acordás del nombre del forense? Sí. No me olvido más de ese nombre. Se llama Vértice, Simón Vértice. ¿Alguna dirección? No. Gracias que me acuerdo del nombre. Hace 10 años que desapareció. No importa. Con eso acabamos. Si tiene nombre, tiene cara, y si tiene cara, hay un lugar a donde encontrarlo. ¿Y para qué lo crees? Porque voy a encontrar al asesino de mi viejo. ¿Seguís con eso? Mira, trucha. Vos fuiste uno de los mejores amigos de mi papá. Y yo accedí al expediente. Y está todo fraguado. Incluso las fotos de la autopsia. Y está todo tachado. Entonces, yo ya sé que mi viejo no se pegó un tiro. A mi viejo lo mataron. Y yo también sé que vos sabés mucho más de lo que me decís. Pero yo voy a hablar con el asesino de mi viejo. Tengo un par de cosas para decirle. Y no voy a parar. Capoli, che. Sí, del diario La Capital. Quería pasarte un dato. Parece ser que el ministro de Seguridad en media hora más o menos va a estar en el aeropuerto. Sí, no, va a entrar por la entrada presidencial. Sí, media hora. Sí, sí. No, querido. Hoy por vos, mañana por mí. ¿Eh? Chao. Listo. En 15 minutos vas a tener un cardumen de pirañas periodistas. Está bien. ¿Sabés qué estoy pensando? Ah. La voy a poner a cargo de la investigación del avión a la fiscal Díaz. Así la tenemos cerquita. ¿Cómo lo ves? Siempre se hace la difícil. Le gusta que le rueguen. Eso es lo lindo. Es difícil. Pero le gusta la guita. Tiene el germen, ¿viste? Le gusta el poder. Eso a mí me calienta. Parece que está embarazada de Villa. Bueno, a lo mejor tengo que esperar un poco. No hay problema. Yo siempre fui un tipo muy paciente. ¿Y con Martina? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa con Martina? No, si te vas a poner en pelotudo, dejemos acá.
Peralta, te hablo de lo buena que está la fiscal y me venís con Martina. ¿Qué te pasa? Que no quiero que te metas en quilombo, nada Martina, más. Martina, desde que apareció Valentino, ¿qué? Vive por y para el pibe. Nada más, la perdí. Yo sabía que esto iba a pasar. No venía bien tenerlo lejos. También eso le estaba destrozando. Por suerte ahora está bien, ¿no? ¿Pero estás pelotudo o qué hoy? ¿Qué tomaste? Cada cosa que digo, me buscás la contra. No, ahí está, ahí está, ahí está. Subí, subí, subí. Como anticipamos hace instantes, un avión de Sudamericana perdió contacto con la torre minutos antes de aterrizar. Los especialistas especulan con que podría tratarse de un secuestro por parte de una célula terrorista con sede en el país. ¿Escuchaste? Lo de la célula terrorista lo inventé yo. Dios mío, qué pelotudo que son estos tipos. Escúchame, ¿masculino? Te dejó con el café en la mano. ¿Quién era? Era un amigo de muchos años. Un poli. ¿Ah, es un cana? Sí. Pensé que era un buche. No sabes qué cana. No, trabajó un montón de años en asuntos internos. Un día vio algo que no le gustó nada y dijo, me voy, se fue. Tuve como un mes y medio para encontrarlo. Pico, ¿vos pensás que tu papá lo mataron? Epa. Perdóname, no lo quise escuchar, pero lo escuché. Sí, estoy seguro que lo mataron y ya tengo elementos para probarlo. Lo que pasa es que te voy a pedir un favor personal. ¿Sí? Que no hables con nadie de esto. Puede ser Eva, no, para mí. ¿Estás loco? No, más vale que no. Menos mal que se fue. Ay, no le puse nada. No le puse nada, perdón, soy más boludo. ¡Ey, Vico! ¡Vení! El avión que cubría el trayecto Bariloche-Buenos Aires perdió contacto con la torre de control minutos antes de aterrizar. Se espera de un momento a otro la llegada al aeropuerto del ministro de Seguridad. ¡Inchausti, pelotudo! ¡Tengo nombre, la puta que te parió! ¡Inchausti! Conseguime el nombre y el apellido de este sorete. Este no va a volver a dar una noticia policial en su puta vida sin nombrarme. Acordate lo que te digo. Lo voy a mandar a hacer horóscopos en una revista dominical. Forro. Oye, el pelotudo de Gastón, ¿qué quiere ahora? Hola, Santucho, ¿qué pasa? ¿Te tomás un avión, boludo, para irte de vacaciones? Aparentemente, Tremendo. Perdón, amiguito. Sí. Hola. Habla Inchausti, Villa. ¿Ya vio la noticia del secuestro del avión? Sí, comisario, sí. Ministro, sí. La estaba viendo en este momento, sí. Tremendo. ¿Por qué pregunta? Porque el oficial a bordo del que están hablando en la televisión es Paula Pico, Villa. Paula Pico está en ese avión. ¿Eh? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Acá. ¿Querés una? No. Estuve con unas náuseas hasta las 4 de la mañana. Espantosas. No veo la hora de entrar, licenciada. ¿Vos cómo te fue ayer? No te escuché llegar, imagino que te fue muy bien. Sí, no, me escuchaste llegar porque llegué tarde. Bien, entonces la pasaste bomba. Sí, me fui al cine, me vi una película, comí mucho pochoclo y todo esto sola. ¿Cómo sola? ¿Por qué sola? Sí, porque saliendo de acá me suspendió Castro diciendo que estaba con Inchausti y que no podía. Perdón. ¿A esa hora estaba con...? Sí, a esa hora estaba reunido y se escuchaba como que estaba preocupado, no sé. ¿Y no lo volviste a llamar otra vez? No lo voy a llamar. Si él me suspendió, yo no lo voy a llamar. Que me llame él, ¿no? Sí. Puta, qué rica estaba esta paella. Salió buena, ¿eh? ¿No, Peralta? También con el vino que estamos tomando, todo es rico. ¿Qué es que decís, Solete, que cocino mal? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Era un pordiosero cuando lo saqué de la calle. Tomaba agua de las zanjas. Ahora critica la comida que yo le hago. Jefe, si saca mis palabras de contexto. ¿Qué necesita que haga Inchausti? No perdamos más tiempo. ¿Qué pasa? ¿Estás apurado? Mira, lo agarró el apuro ahora. Durante todos estos años nunca tuvo tiempo para levantar el teléfono, preguntarme cómo estoy, preguntarme si necesitaba algo. Y ahora le agarró el apuro. Vos y yo no somos amigos. Pero lo fuimos. Lo fuimos, ¿verdad? Y yo te sigo queriendo como si lo fueras.
Sigo esperando que me digas qué querés que haga. Matar a Bisoni. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? Bisoni. Bisoni. Bisoni, este último tiempo se viene convirtiendo en una carga muy pesada, ¿viste? ¿Viste la panza que tiene? Y yo estoy grande para andar, ¿entendés? Quiero que me lo saques de encima. Pero si lo acabas de meter en la cárcel, ¿eh? ¿Por qué no lo haces matar ahí? ¿Para qué me vas a utilizar a mí? No tiene sentido. Porque lo quiero hacer afuera, en un traslado del que te vas a ocupar vos. Me estás queriendo cobrar un precio muy caro, Guillermo. Muy caro, ¿eh? Y sabes perfectamente que yo no soy un asesino. Y vos sabés perfectamente que me debes, Castro. Me debes. Me debes tu libertad. Me debes que tu mujer no esté en una fosa común. Me debes. Y como me debes, el que decide qué sos vos o qué no sos vos, no sos vos, soy yo. El tipo no es pelotudo. Se va a dar cuenta. Cuando me vea a mí, se va a dar cuenta. No, porque le voy a decir que tiene que ver con un plan para liberarlo y que vos formás parte de ese plan. Lo que no va a adivinar es que el final del cuento va a ser otro. Carlos, ya sé que lo que te estoy pidiendo está fuera de protocolo. Necesito que me comuniques con el avión. Porque si hay alguien que puede hacer que el tipo este no se mande una cagada, somos nosotros. Laburamos de eso, viejo. Castro, perdón que lo moleste, pero secuestraron el avión en el que viaja no. Paula Pico. ¿Cómo dice? El oficial Pico tenía que estar viajando de Bariloche para acá porque hoy le tocaba declarar y secuestraron el avión. Inchausti lo puso a Villa a cargo y está intentando por todos los medios comunicarse con el avión. A ver, no entiendo. Si Inchausti dio la orden, ¿para qué me llaman a mí? Bueno, en principio porque esta es su comisaría, Castro. Ok, Evangelina, yo le agradezco. Escúcheme, yo no... voy a ir más tarde, así que sí, tengo cosas que hacer. Bueno, pero confío que van a resolver ustedes la situación. Hasta luego. ¿Alguna novedad de Castro viene para acá? No, ¿sabés que le conté? Y como si no le importara, Vico, no sé, ¿novedades? No me da pelota. No, todavía no. ¿Alguna novedad ahí arriba? Cano, ¿me escuchás? Está perfecto. Bueno, ok, te debo mil, Jano. Escuchame una cosa. Nosotros ahora te vamos a mandar el IP y nos comunicamos por ahí. Mandar el IP, Torre de Urbana. ¿Qué información tienen de esta puerta? Está blindada. Desde el 2001 están todas blindadas. Yo sé que nos vamos a morir acá. Nos vamos a morir no, acá. No, no. ¿Se pueden tranquilizar? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? María. ¿María? Mira, me tranquilizaste. ¿Sí? Es verdad lo que decís, nos podemos morir. Pero también puede no pasar si hacemos algo. Atento, Torre, atento, ¿me recibe? Torre para Brigada 24. Alto y claro, Brigada 24. ¿Quién habla de allá? El oficial Victorio Villa. Jano, sos vos. Sí, Vico, soy yo. Bueno, escúchame, Jano. La oficial a bordo es amiga, así que vamos a ver cómo arreglamos este quilombo. Dame las características del avión. Es un 737-400. Conseguime ya mismo una foto de la cabina de un 737-400, en detalle, ya. Estamos enviándoles el manual de protocolo para emergencia vía FTP. Sí, junto a un segundo enlace para que tengan visual del avión. Jano, necesito que me consigas un piloto con experiencia de 737-400. Ya. Tengo mucho miedo. Sí. Ella recién empieza, es su tercer vuelo, por eso. No te preocupes, porque yo también tengo un poco de pánico los aviones. La verdad que no... Está bueno que lo saquemos un poco todas, porque yo también tengo mucho miedo y vas a poder, vas a ver. Sí, deja no de llorar, vas a poder, por favor, deja de llorar porque estoy haciendo un esfuerzo enorme, yo también para no llorar. Así que nos tranquilizamos, respiramos y... un tiempito. ¿Lo tenés en el aeropuerto? Dale, búsquenlo, sí. Visita. Dale, urgente, sí. A ver si te sirve, estos son rutas de aproximación a aeropuertos alternativos en 500 sí, kilómetros perfecto, a la redonda. Esto sirve, ¿no? Sí, bueno. Y más o menos tenemos experiencia en ruta alternativa nosotros. No, está perfecto. Doctor, está nuevo todo, ¿eh? Todo es nuevo. ¿Vos lo entendés a esto? Sí. Sí, Vico, soy yo. Sí, te escucho. Cuando tenga comunicación con el avión. Ok, están armando el enlace con el avión, así que lo tenés que tener sí, en visual. Sí, lo estamos viendo. ¿Sí? Sí, mejor, sí, mejor. Ahora, ¿qué hacemos? Esperamos. Okay. Como los guajiros, un paso adelante, bollamos de atrás. Bueno, sabe todo, ¿no? Sí, Jano, te estoy escuchando. No, a ver, Está bien, pero por favor, focalicemos acá. Hay una compañera que está en un avión tomado. ¿A cuántos minutos lo tenés? Que se apure. Necesito que hagan un favor, ¿sí? Van a llevar a todos los pasajeros a la cola del avión y en el pasillo van a poner a todos los carritos de comida y todos los bolsos que encuentren, ¿sí? Uh-huh. Entre ambos asientos. ¿Puedo preguntar para qué? Mi teoría es que el copiloto haya lastimado... o matado al piloto. ¿Qué pasa? Dicen que al copiloto le dieron el trabajo sin hacerle los exámenes médicos adecuados
y que es el sobrino del ministro de transporte, por eso le dieron el trabajo en la aerolínea. Sea como sea, voy a entrar a este lugar y lo voy a neutralizar. Ustedes hagan lo que digo, ¿sí? Como digas. Vayan. Ay, que Dios nos ayude. ¿Está listo? Sí. Voy a intentar comunicación con el avión. Atento, Lima, Víctor, Alfa, Charlie, Bravo, 745 de Sudamericana para tierra, ¿me recibe? Alfa, Charlie, Bravo, 745 para tierra, ¿me recibe? Comandante Lando, primer oficial Vargas. Salgan de este canal, este es mi avión. Comandante Lando, ¿es usted? No, no, yo soy Vargas. Lando está muerto y este avión es mío. Nadie dice lo contrario, primer oficial Vargas. Lo único que queremos saber es si los pasajeros a bordo se encuentran bien. ¿Se puede saber qué está pasando? ¿No puedes? Tranquilo, tranquilo. Pero díganos, ¿qué está pasando? Tranquilo. Vargas, tiene 10 segundos para abrir la puerta. Soy el oficial Pico y estoy armada. ¿Me escucha? Para. ¿Quién está hablando de fondo? No sé, pero debe haber alguien más con él. ¿Pero puede estar hablando con alguien de afuera? ¿Será Pico? Ojalá. ¿Te digo lo que pasa? Este está ensayado en la cabina y quiere reventar el avión. ¿Se puede negociar algo? Y no. O sea, si no hubiera pagado la radio, ¿entendés? O sea, quiere circo, quiere público y quiere el accidente, pero que todo el mundo lo sepa, ¿entendés? ¿Tenemos algún psiquiatra? Y pero podemos pedir. Joaquín, ¿por qué no llamamos a la central y que traigan uno, por favor? Primer oficial Vargas, ¿me copia? Queremos saber qué necesita para aterrizar ese avión a salvo. Nada, quiero que miren, carajo. Córdoba tiene razón. Sí, es un loco de mierda. Vargas, escúcheme, quiero que juguemos con las cartas claras. ¿Usted está al tanto de que en el avión hay un oficial de policía? Es la última oportunidad, ¿me escucha? No hay señal, no nos podemos comunicar con nuestra familia, ni eso tenemos. Tranquilícese, señor. Hay una policía que se está ocupando de nosotros. Pero díganos qué pasa. Alfa Charlie Bravo 745 para tierra, ¿me recibe? Alfa Charlie Bravo, ¿me recibe? ¿Villita? ¿Qué? El avión desapareció, ¿eh? No está más en radar. Carajo. Alfa Charlie Bravo 745 para tierra. Atento, Villa. Perdimos comunicación con el avión. Desapareció del radar. Repita. Desapareció del radar. Hace 2 minutos. Pico. Atentos, oficial Pico. Paula, ¿sos vos? Sí, soy yo, Vico. ¿Paula, estás bien? ¿Cómo querés que esté bien? Se me viene la tierra encima, no sé manejar esto. Ya te saco de esto, Paula, ya te saco de esto. Escuchame una cosa, Jano, ¿tenés a comandante? Sí, está acá conmigo. Pásamelo. Te lo paso. Hola, sí, soy el comandante Vega. Te voy a dar instrucciones para intentar aterrizar la aeronave. Comandante, ¿esto es posible? Te diría que es prácticamente imposible. Paula, escúchame bien lo que te voy a decir. Es muy posible, me dicen acá, que vos puedas aterrizar este avión, que vos estás en condiciones de hacerlo, así que escúchame bien lo que te voy a decir. Sácame toda la gente de aquí y quédate a mano. Dale. Lo escucho, oficial. Intentaremos hacer lo posible. Te voy a decir paso a paso el procedimiento. Paula, escuchá lo que te voy diciendo. Justo enfrente tuyo tenés una computadora, que es como si fuera un reloj de auto, un velocímetro. Decime qué dice. No veo nada. Escúchame, Paula, necesito que te enfoques. Mirá y lo vas a encontrar. Es como un velocímetro. Decime, por favor, qué dice. ¿4.500? Puede ser este, que está bajando rápido. ¿Copió? Copiado. Captive piloto automático. Escúchame, nena. Escúchame. Justo arriba de esa computadora que acabamos de ver hay un botón que dice autopilot. Autopilot. Es el piloto automático. Accionando. ¿Arriba, adelante o arriba, arriba? Paula, enfócate y busca el botón que dice autopilot y accionalo. Confía en mí, confías en mí. Confío. Acá.
ya está. Ahora escúchame bien. Justo al lado tuyo vas a ver que hay unas palancas enormes. ¿Las ves? No las toques. Al lado de esas palancas tenés una palanca más chiquitita, que son los flaps. Que vas a ver que tiene como posiciones. Ponela en pie. ¿Cuánto hace que está en la fuerza, gente? 5 años, señor. ¿Quiere un café? Por favor, gracias. ¿Usted, Bisoni? No, gracias. ¿Y usted hace cuánto tiempo está en la fuerza? No, yo estoy hace más de 25 años. ¿En qué comisaría? No estoy en una comisaría, estoy en una brigada, la 24. Ah, la 24. ¿La conoce? No, solo he ido. Pero dicen que repuntó bastante ahora. Sí, por suerte las cosas están saliendo bien. Disculpe que le pregunte, comisario, pero usualmente estos traslados se encarga la comisaría 33 y la 45. ¿Por qué se encarga la brigada 24 ahora? Este es un favor personal. Entendido. Comisario, lo estoy llamando porque estoy un poquito demorada, ¿sí? Doctora, le pido 1000 perdones, pero me surgió un imprevisto. Pero nosotros habíamos quedado en... Sí, sé perfectamente en lo que quedamos. Estoy reunido en este momento con el ministro Inchausti. La llamo en cuanto pueda. De verdad le pido 1000 disculpas. ¿Y? ¿Cómo venimos? Estamos muy bien. Bien, ¿sí? Pero necesito que estés tranquila. Bueno, estoy lo más tranquila que puedo. Es la tendencia de mi hijo. Ya sabes que este tipo me lo quiso sacar, ¿no? Sí, lo sé. Igual sé que no es fácil para vos esto. No, la verdad que no es fácil para mí. Igualmente yo no voy a hacer lo mismo que hizo Esteban conmigo. No lo voy a alejar de su papá, a Valentino. Y vas a hacer muy bien. Necesito que confíes en mí, ¿sí? En esta reunión. Sí. Yo voy a hablar, ¿qué? Vos tenés que estar tranquila. Quédate tranquila que no va a pasar nada. Igualmente acá el único tema es Esteban, ¿no? Nunca se sabe con qué puede llegar a salir. Siempre tiene algo escondido él. Debe ser él. Hola. Hola, Martina. Hola. Perdón, ¿su abogado no vino? No necesito abogado. Pero eso estás vos, ¿no? Confío que vas a hacer lo mejor para Valentino. ¿Qué hago? ¿Me siento acá? Sí. Paula, necesito que te calmes. Necesito que te serenes, por favor. No vamos a morir, boludo. No. Nadie va a morir. Nadie va a morir, Paula, porque están en muy buenas manos. Están en manos de alguien que los va a cuidar y que los va a sacar a todos a salvo. Están en manos de alguien que es hermosa. Y están en manos de alguien a quien yo amo mucho. Es un estúpido. Escúchame, quiero que pienses en la clase de preparto. Esa a la que asistimos, ¿te acordás? La clase de preparto. Acordate de la respiración. Ah... Inhalamos y exhalamos por boca. 4 respiraciones cortitas y exhalas. Vamos, hacelas conmigo. 4 respiraciones cortitas y exhalas. Vamos. ¿Te sentí mejor? Sí. Ok. Ahora escúchame bien lo que vas a hacer. Es muy simple. Ese avión se maneja casi solo. ¿Cómo que se maneja solo? ¿Porque estoy sentada acá? Pico, respira. Respiro. Contéstame esto que lo que te pregunté, que se maneja solo. Estás ahí para controlar que la computadora haga lo que vos querés que haga. Ahora respira. Respiro. Yo ya sé que estás cagada en las patas, pero el piloto automático te va a ayudar a aterrizar. Así que ahora quiero que te calmes. Paula, vos tenés entrenamiento. Necesito que te calmes. Enfócate. ¿El piloto automático va a aterrizar esto? Bueno, casi solo. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. En la torre hay un piloto experimentado que vuela ese avión y que te va a explicar exactamente lo que tenés que hacer para bajarlo. No te vayas. Pará. Quédate ahí. No me voy a ir. Voy a seguir acá escuchándote. Acordate, 4 inhalaciones, exhalás. 4 inhalaciones y
exhalás. Lo único que va a cambiar es que hay una persona en la torre que sabe más que yo, que te va a decir cómo lo tenés que aterrizar. Nena, no te preocupes por nada. Yo sigo acá con vos siempre. ¿Me escuchás? No te vayas. ¿Estás lista para aterrizar? Sí, lista. Atento, torre. Lo copio. Alfa Charlie Bravo 745 en comunicación con ustedes. Y la oficial Paula Pico, la oficial más picante y preciosa de la 24 para aterrizar el avión. No se preocupen, muchacho. Va a estar todo bien. Y hacerte final, culiao. Lo más peor y lo menos mejor ya pasó. Ojalá, ojalá. Sí, aparte el guaso este la tiene. Si yo supiera que no la tiene, ¿sabes qué? Voy y soluciono el toque. ¿Qué Dios mío, qué escucharlo, por favor. Vos, no sé, ¿Pero por qué te voy a mentir, culiao? ¿Para qué te voy a mentir? Nosotros tenemos, realmente nosotros, pero clarísima el tema de los aviones, boludo, en Colombia era 10 días, ¿entendés? Yo trabajaba, laburábamos en célula nosotros, ¿entendés? En célula. Y yo, claro, y yo teníamos un equipo, pero equipazo. Nosotros estrellizábamos los aviones, pero, ¿viste? Como los Caravels sin motor, ¿entendés? Aprovechando el calor de la montaña, apaga el motor y aterriza y te banca el calor, culeo. Pero infórmate, no, te estoy diciendo la verdad, boludo. O sea, nosotros, ¿viste el Dorado? Ahí en Bogotá. Bueno, 2600 metros. No aterriza nadie. Todo el mundo hace escala en maquetía. ¿Entendés? Porque es complicado, hay que tener muñeca. Nosotros veníamos, pero arando, culiao. Éramos picantes, veníamos, pero porque es el pico de la montaña y hay que tener muñeca, es como un hilo en una aguja, culiao. Veníamos derrapando, papá. Picante, picante. Ah, culiadito. Usted es un culiadito. Le falta mucho para ser culiao. ¿Eh? Tiene un chamuyo, una cátedra de chamuyo. Dios, qué cosa de locos todo esto, ¿no? Sí, o sea, yo estoy en pánico, te digo. Lo único que espero es que esto tenga un final feliz. No, sí, por supuesto. Villita sabe lo que hace, así que... Sí, Villa sí. ¿Vos? ¿Yo qué? No, si vos sabés lo que hacés, digo. ¿Por? ¿Por? Bueno, justamente Villa me contó que... Bueno, estás gritando a los cuatro vientos, que volvés con Esther, que ya es una cosa en serio. Sí, bueno, estoy tratando que sea en serio. Estoy tratando, haciendo el esfuerzo. Bien. Vos te olvidás, ¿no? De que tenés la mina de que te prohibía ver a Tati. ¿Sabés lo que es esto? Es como si entra ahora Mendoza por esta puerta y nos dice que vuelve con el hijo de puta del ex que no le dejaba ver al hijo. Te equivocás. Te equivocás. Disculpa que te equivocás porque es muy distinto. Ese tipo era un delincuente. No, ese tipo es un delincuente porque la gente no cambia. Bueno, mi caso es distinto. Yo cambié. De campera cambiaste vos. El psiquiatra habrá cambiado, que te modificó la medicación, esa cosa cambiaste. La gente no cambia. Bueno, ¿qué pasa? No sé, ¿de pronto te molesta que sea feliz? ¿Qué decís? ¿Estás loco? Te molesta, te jode, te pido disculpas. ¿Estás loco? Disculpas, ¿cómo me va a joder? No, no me jode, no. Yo quiero que vos seas feliz. ¿Qué? ¿Cómo no voy a querer? ¿Qué soy? Vos me preguntás qué sos. Yo soy tu amiga, eso es lo que soy. Soy tu amiga de toda la vida. Con Esther, sin Esther, yo soy eso. Soy tu amiga. Voy a ver si Villa necesita de una mano. Esa gente, ¿no se siente bien? No, creo. Un poco de sueño, comisario, nada más, no pasa nada. Estaciona que voy a manejar yo. No, por favor, ¿cómo manejar usted, comisario? No, de ninguna manera. Es una orden, agente. Estaciona. Sí, señor. Ya te dije. Quiero verlo día por medio, los fines de semana son míos. Imposible que te dé eso, Esteban, imposible. Bueno, ¿sabes qué? Me lo vas a tener que dar porque Valentino es mi hijo, ¿sí? Y cuando yo me hice cargo del pibe, vos no te acordabas ni siquiera cómo te llamabas. Y además no me jodan a mí, ¿eh? No me jodan. Por favor, vos no me estás dando nada. En tal caso, soy yo el que está cediendo. ¿Hace cuánto tiempo que no veo a mi hijo? Un año que no lo veo. Un año. ¿Y por culpa de quién? Tuya. La culpa es tuya. ¿Vos te acordás dónde estabas? Sí, me acuerdo perfectamente dónde estaba. Estaba internada porque yo quería estar bien, porque quería estar bien para él. ¿Y estás bien ahora? Sí, estoy bien ahora. El que está mal sos vos. ¿Sabés que sos vos? ¿Sabés que Martina, sos vos? Martina, vamos a tranquilizarnos. La tenencia compartida habla que tanto el padre como la madre tienen los mismos derechos a la hora de criar a un hijo. Entonces, acá lo que importa es Valentino y el vínculo que tiene con ustedes dos. Bueno, a ver, concretamente. Yo ya dije lo que quería, ¿no? Habla vos. ¿Qué querés? Que te pudras en la cárcel, eso quiero. ¿Sabés qué pasa? Eso me lo determinás vos. Eso lo dice la justicia. Y la justicia dice que yo puedo andar libremente por la calle. Garrido,
Estamos acá para hablar en buenos términos. Tratemos de hacerlo, ¿sí? Ya sabemos la situación de cada uno. Pongamos el foco en lo que importa, que es Valentino. Está bien, está bien. Vamos a tranquilizarnos porque esto no lleva nunca ningún... más voy a dejar a Valentino solo con vos. Nunca más. Lo vas a tener que hacer. Porque Valentino es mi hijo. Yo soy el padre y tengo derechos. ¿O no tengo derechos? Sí, yo tengo derechos. Que tenés derechos. Claro que tenés derechos. Lo que podemos hacer, Martina, es decirle al juez que ponga un asistente social en cada visita. Me parece muy bien. Pero vos haces eso y yo le hago lo mismo a ella. A mí no me jodan. Valentino estuvo a cargo mío mucho tiempo y no le faltó nunca nada. Sí, eso es verdad. Sigue todo igual, loco, todo igual. Bueno, y no se regresó nunca más. No se va a resolver en el punto en que ustedes no encuentren algo en común para llegar a un acuerdo. Bueno. Perfecto, vamos a hacer algo. ¿Por qué no hablan ustedes del punto en común? ¿Sí? Yo necesito pasar al baño. ¿Dónde es? El de abajo está roto, tenés que ir arriba, subís la escalera al fondo. Perfecto, ¿por qué no te preparas un café que nos va a venir? A ella le va a venir bien. Prepara. ¿Tiene alguna salida el baño de arriba? Tranquila, hey. Tranquila. Dale, yo te llamo después. Beso. ¿Qué hice? ¿Te puedo creer? ¿Qué haces acá? Parece que se durmió este. Sí. Tenés claro lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, sí. Peralta me explicó todo. Paramos en la calle Rubel. Vos te bajás a ver qué pasa. Yo te golpeo de atrás, me rajo. Y en la avenida tiene que haber un auto para mí con la llave puesta. Todo igual, pero sin golpe. Pero Peralta me dijo que... Pero Peralta, ¿eh? Se va a hacer como yo digo, ¿sí? Y mientras a mí me dejé donde acordamos, no tengo ningún problema. Y tiene que explicar la fuga a su voz, ¿no? En la próxima esquina dobló a la derecha y lo hacemos, ¿sí? ¿Estás listo? Si me da la llave... Queriendo cobrar un precio muy caro, Guillermo. Muy caro, ¿eh? Y sabes perfectamente que yo no soy un asesino. Y vos sabés perfectamente que me debés, Castro. Me debés tu libertad. Me debés que tu mujer no esté en una fosa común. Me debés. Y que decide qué sos vos o qué no sos vos. No sos vos, soy yo. Puta madre. Soy un boludo. ¿Aceptan mis disculpas, entonces? Sí. Sí, claro que las acepto. Lo que no significa que me borré de la mente lo que pasó. Doctora, lo único que le puedo prometer es que no va a volver a suceder. Ya vos, ¿no? ¿Eras vos la que me llamaba? No. Sabes que no entiendo nada porque no me acuerdo. No sé quién sos, en realidad. ¿Quién soy, no sabés? Me estás jodiendo. No te estoy jodiendo. Necesito que me digas quién sos, porque no me acuerdo. ¿Qué, no te acordás? De Brasil, ¿no te acordás? ¿Brasil? Sí, Brasil. La casita al lado de la playa, el mar. No me acuerdo, igual te escucho a vos y siento que es real lo que me estás contando, pero no me acuerdo. Es real, es muy real, yo no puedo creer. ¿Vos sabés lo que yo te estuve buscando a vos? Yo pensé que no te encontraba más, me volví loco buscándote. ¿Y cuándo fue todo esto? ¿En qué momento? Mira, me esperan abajo. Tengo que te resuelvo una cosita sin quiero, una pregunta. Sí. ¿Vos sos el marido de Martina? Ex marido.
Es historia larga, 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 pero no importa. Yo después te... Lo importante acá es que yo sé dónde está, no lo puedo creer. Escúchame, vémonos. Hoy. ¿Dónde? ¿Dónde? Te mando un mensajito y arreglamos. ¿Sí? ¿Eso de las 9 te va? Te volví loco buscándote. Sí, nos vemos. Nos vemos hoy. Ya tendría que estar llegando, ¿eh? Se va a llegar. Estaba aterrizada, ¿no? Dijo que la máquina estaba detenida, así que... Y salió todo bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no llegaba? Salió todo bien. No preguntó más boludeces. Está como nervioso. Tenés razón, tenés razón. Vámonos un poco, se va a llegar. Perdón. Bueno, la vas a asfixiar. ¿Vas sí, a dejar ¿no? que saluda a los demás compañeros o no? La vas a dejar como un fideo, che. Soltala. Soltala un poco. Soltala, que no chupete, dijo el otro. ¿Ah? Dame un beso, linda. ¿Quedó algo para nosotros? ¿Cómo andás? ¿Bien? Debo confesar que los extrañé un montonazo. Ah, ya está de vuelta. ¿Es verdad que estás patrullando de nuevo, otra vez? Salí ridículo, sí. Empecé de abajo de nuevo, ¿puedes creerlo? Movimiento al deber, ¿no? Muy bien. Muy bien. Hola. Sí, comisario, ¿cómo le va? Villa, dígame, por favor, Paula Pico... ¿Está ahí con usted? ¿Está bien? Se encuentra muy bien y está acá muy cerca mío. ¿Quiere que se la pase? No, no, no hace falta. Quería saber eso nomás. Simplemente mándele saludos míos. Gracias. Se los voy a mandar. Señor, tenemos visita. ¿Y cómo te fue? ¿Bisoni está muerto? Escuchá esta, boludo, escuchá esta. Mundial 86. Yo era pendejo, viste, me mandan a la Picota. ¿Qué es la ahí Picota? En la cárcel. Picota. La Picota, la cárcel más grosa de Bogotá. Ah. Alta seguridad. Ah. Teníamos que enganchar a un guaso que estaba ahí, que lo habían enganchado en un quilombo con el tráfico aéreo, había descartado de arriba, tenían hangares por todos lados con todos los aviones. Bah. Y mando y justo, final, boludo, final Argentina. Uh-huh. Viste que salimos campeones. Yo digo, ¿cómo me voy a camuflar para no gritar los goles? Estaba atado así yo. De repente, escuché esto, boludo, mirá lo que... Así, Latinoamérica, culeo. Los colombianos gritando por Argentina. No. Todos los goles del Diego, de todo, boludo, ¿entendés? Aguante, el pibe Valdellama. Empecé yo también. Impresionante, culeo. Pero es así, loco. Así. Tiene más aventura, escuchado. Vamos yendo que se hizo un poco tarde. Sí, no, bueno. Gracias por la picada, ¿eh? No, bueno. Gracias a usted por venir. Si mañana no voy, es que el sonrisa tigre me pegó mal, ¿eh? Gracias. Nos vemos, loco. Dale, mañana nos vemos. Cuídense, boludo. No, ¿no? Cuídense. Aguante. No se vayan de chichis ahora, ¿eh? No sé, vamos a ver qué pasa. ¿Vos qué pensás? ¿De qué? ¿Cómo de qué? No lo sé, qué sé yo, el chamullo de cordobés, me parece que es un poco chamullero, ¿no? Sí, pues yo creo que a veces el tipo igual dice la verdad, pero a veces chamulla también. ¿La verdad? ¿Pero qué? ¿Narcotráfico en Colombia, Costa Rica, México? Pero escúchame, ¿qué vivió toda, no? Yo te juro que te repito, intento creerle, pero me parece muchísimo. Pará, es muy fácil, ¿dónde laburás vos? En el 24. ¿Y dónde laburás el cordobés? Ya está. Quería agradecerte. ¿Por? Por lo del casamiento, por salvarme la vida. No tenés nada que agradecer, Paula. Estaba haciendo mi trabajo. Perdóname, no pude acercarme. Siempre uno puede hacer lo que quiere si te podías acercar. ¿Sabes que a veces no te puedes acercar? Bárbara, ¿qué tal? No me hables de Bárbara. Quiero saber de vos. Háblame de vos. Bueno, yo me acabo de casar y si tenemos que hablar de vos, estás por tener un hijo. Mira, yo mañana voy a declarar, me vuelvo y... No sé cómo llamarle a esta... Mierda. Ponele paréntesis. No.
Ponele mierda, así que, pero no le pongas paréntesis. Porque para mí paréntesis es todo lo otro. Esto para mí es lo real. Esto es lo real. ¿Lo real? Sí, esto es lo real. ¿Qué, vas a tener un hijo? Esto es lo real. ¿Qué tiene que ver? Voy a tener un hijo, Paula. Voy a tener un hijo. Estoy realmente feliz que voy a tener un hijo. Un hijo es un milagro. Estoy feliz. Y estar enamorado también es un milagro. Pero estoy enamorado de vos. ¿En qué idioma te lo digo? Sí, pero yo no estoy feliz. Te amo, te amo. Sí, pero vos estás feliz con eso porque yo no estoy feliz. Te estoy mirando a los ojos, te amo, ya, te amo. No, ¿entendés? Bueno, no me mires más. Dejá de mirarme, ¿qué querés por favor? ¿Qué querés que haga? Eso hace, por favor, te lo pido. Por favor, por favor, por favor. Dejá de preguntarme qué quiero que hagas. Por favor. ¿Dónde querés que me vayas? Lejos, al infierno andate. Estoy en el infierno. No, yo estoy en el infierno. Infierno. Yo estoy en el infierno. ¿Qué haces? Ahogarme. Bueno. Me encanta. ¿No crees que te lleve a un hotel? No, voy a quedarme acá. Gastón dejó, quería alquilarlo y dejó algunos muebles ahí adentro. ¿Querés que te acompañe? Aléjate. No me acompañes. Yo te amo, Paula, yo te amo. Te amo. Te amo, 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 te amo. Hay que seguir para adelante. Sí, te amo, te amo, te amo. Sí, hay que seguir para adelante. Te amo. ¿Te podés callar? Te amo. Pico, te amo. Paula, te amo. Te amo. Te amo. Bueno, bueno, va, culiao, ¿qué se olvidaron? Nos volvemos a ver las caras, huevón. Uy, el man quedó sorprendido y todo. Pues qué, mijo, ¿bien o qué? Cuenta a ver. El tiempo me ayudó a anestesiarme un poco, a vivir la vida que había planeado vivir. Ahora vuelvo a encontrarme con cosas que quise dejar atrás y que ojalá siguieran quedándose atrás. Pero sé que eso después de hoy va a ser imposible. Hoy entendí que voy a llevarte adentro mío para siempre, como si nunca te fueras a morir. ¡Pico! Pero eso es cosa del pasado. ¡Pico! Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz, ganabas como quiera. Conocerte fue un disparo al corazón. Ni nadie pudo conmigo, solo el destino supo quebrarme. Ni nadie pudo conmigo, solo el destino supo quebrarme. No solo no pudiste, sino que ahora Visioni está prófugo. No te da vergüenza. ¿Qué? Estás casada, conozco a tu marido. Y no dejas de mirar al mío descaradamente, Paula. Siento que sabes muchas cosas de mí, de nosotros, y yo no me acuerdo. Supongo que tendrá que ser algo muy grave para que hayas aparecido de esta manera. Muy grave. Su gente se va a pasar la noche acá adentro y borra esa carita de tarado que está poniendo.